Tal amigos, no sé realmente cuánto me quedará de memoria, lo que quería mostrarles que me puse a repasar las cajas del techo. Deshice el empalme nuevo, acá cambié, había un chicote con un portalámpara cerámico, también lo cambié, como todo de obra. Y yo prefiero dejar los empalmes salidos, ¿no? Pero salidos, no me quedan en la caja. Total, tienen que venir por los artefactos. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar este también, poner un portalámparas de obra, para lo cual tenemos cortado el sector aquel, la luz de aquel sector, horno, mesada, lo dejamos porque vamos a cargar el celular, el split, el aire también está prendido, va a quedar apagado, y lo que está prendido es esto, este sector de la casa. Bien, vamos a hacer eso, vamos a dejar el celular por acá. Como les dije, además cargando, porque este J7 no está durando nada la batería, es un teléfono muy viejo. Igual les conté que compré una batería nueva. ¿Esta es la batería nueva o es la...? No sé, esta es la nueva, la que tiene este. Es igual que la vieja, pero dura menos. Es un problema el tema de las baterías. Bueno, dejamos que como no hay más, te venden réplicas y son re true. Yo creo que ahí va a tomar bien. ¿No? Sí, ahí está tomando bien. Vamos a traer la escalera. Que grave esta escalera, ¿está lo vi? Sí, me quedaría hacer otro video que es la conexión del timbre. Por ahí el timbre lo dejo para cuando vengo con el portero. ¿Saben? También voy a cambiar el portero. Vamos a ver qué puedo hacer con el portero, ¿no? El tema del portero es delicado. Por acá, esto vuela, subimos con una lista. La cortada de luz, sabemos. Por acá pasa un solo circuito, pasan dos. Vamos al neutro. El de retorno. Algo muy feo, como está agarrado este artefacto de caja. Muy, muy feo. A cortarlo este atado. Una atadura medio pegoteada. ¿Saben qué puede pasar acá, no? Cortar, sacar. Ahí. En el precinto, no sé qué tenía, ahora vemos. Acá cerramos la lámpara, miren cómo está. Oh, décadas de no limpiar, décadas y décadas sin limpiar. Lo vamos a poner ahí, la casa de la cocina, ¿no? Que corté ahí y ahí. Y ahora me fijo un poquito mejor. Este, qué feo esto, por Dios. Limpiamos bien todo ahí, sacamos toda esta porquería que había acá y acá tenemos, este es uno, este es otro. Bueno, vamos, a uno le sacamos el empalme, al neutro no, derivamos de un cablecito que quedó ahí del artefacto, así sumimos, al retorno el cable de 1 milímetro, la luz. Qué lástima, ¿no? Ahí está la tierra rota. Bueno. Y el otro. Y ahora vamos a mejorar todos los encintados. Cosa que hago yo cuando repaso, casi siempre cuando repaso una caja, ¿no? Esta cinta blanca, primero los empalmes del portalámparas de obra que pusimos, obviamente. Y como siempre digo, aunque sean de obra, tienen que estar bien hechos. No puedes dejar, como vi un montón de veces, los cables pelados. ¿Por qué portalámparas de obra? ¿Y qué tiene que ver? Tiene que estar bien conectado, bien hecho. Es increíble, ¿no? Se supone que el que lo hizo es un electricista. ¿Y por qué es un portalámparas de obra? Lo dejan. A veces los albañiles, ¿no? Meten mal, obviamente, eso. Queda descartado, pero a veces no, a veces porque nada, total, el portalámpara de obra te lo dejan los cables pelados, o sea, la gente, eso es la gente cuando se muda. Bueno, a ver, déjenme ver las vueltitas. Se estaba despegando la cinta esta, no mucho, no estaba, no están mal hechos los empalmes. Hicieron polvo de ratón, todos los empalmes de polvo de ratón, así.
esto vamos a respetar, no lo voy a hacer de nuevo. Después de todo, esta parte se suponía que era nueva. Nueva, después me encontré que era una cable verde para el dedo. Es así, está por escrito. ¿Qué es ese ruido? ¿O saben qué es? El camión que limpia la calle, ya pasó dos veces hoy. Ahí, ¿eh? Bueno, yo lo dejo afuera, ¿no? Perfecto. Y después, ¿qué es? Una vez que ver esto después, la conexión del timbre. Bien, vamos a cortar. ¿Pero qué es ese ruido? A ver, vamos a ver. ¿Qué es ese ruido? Ni idea, me parece que estaban con sopladoras de hoja, no, ni abro la ventana. Bueno, sí, seguimos ahora con... nos faltan estos dos cuartitos. Este y este. Ah, después vamos a hacer la conexión. Va, esto ya está conectado. Uy, te rompe pelón. Te rompe huevo, loco. Te rompe pelota con el soplador de hoja. Lo único que hacen es tirar la mugre de un lado para el otro, ¿no? Bueno, igual estoy con las ventanas cerradas, pero hay mucho ruido, acá pasa línea del colectivo. Ah, bien, bueno, vamos a hacer, como les dije, el repaso de estos empalmes y de este. Bueno, no sé si se llega a ver ahí, repasé los empalmes y ahora... esta otra. Con esto ya terminamos, a lo que voy. Ustedes cuando hacen, por ejemplo, la parte nueva, repasan la vieja... pregunta. Y está bueno porque si la instalación me genera un problema, yo de hecho acá encontré un cortocircuito en la parte vieja, unos cables pegados, y lo arreglé. Pero está bueno porque si hay un problema no se confunde con lo que hiciste vos, ¿no? Bien. Y ya que esta es la última boca, lo festejo. ¿Cómo lo festejo? Dejando el celular acá. Que no va a grabar nada porque tengo que levantar un poquito. Ahí lo levantamos. Creería que sí, ¿no? Pues yo vamos a ver. Lo festejo haciendo la toma en directo sin cortar. Subimos, luz cortada, grabamos una pierna de cada lado, limpiamos un poco el cable, ah, sacamos esta porquería de acá. Está el canal, ya. De abajo no se veía ninguna. Un cable canal. Bien, ahora subimos el cierre. Oh, me ha quedado un medio. Y acá desconectamos este. Bien, desconectamos de acá. Este lo vamos a sacar más cortito. ¿Sí? Algo así está bien. Como porta lámparas de obra de nuevo. Un artefacto de iluminación, igual eso no quiere decir que esté mal hecho, ¿no? Tiene que estar bien empalmado. La pieza acá. Ahora me suspende el canal, no sé si salió la parte de subir el cielo. Hasta que recién me acomodé la ropa, entonces, bueno, qué sé yo, se me quedó abajo. Excepto YouTube, que por ahí te suspende el canal y te subís imágenes sexuales. Después ellos están subiendo cada barbaridad, ¿vieron? Pongan yoga split y después me cuentan. Es muy justo, la verdad, es muy justo lo que pasó con cada JDB. Hay todo tipo de teorías que me llegan, de que lo cerraron porque me estaba yendo bien, de que me hackearon el canal, de que hicieron una denuncia por ahí de hater y me... era mola, no sé, tampoco era que estaba yendo otra, también, entonces
el angelito, Alejo Video. Dicho sea de paso, con nadie hablé, pensé que iba a recibir más apoyo, un comentario, pero bueno, entiendo que él trabaja solo con eso y bueno, si no, no se quiere arriesgar a quedar pegado, lo entiendo perfectamente, ¿no? Igual a veces hay que jugársela un poquito más, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, era una de las premisas del canal, ayudar a la gente. A ver, me dice el justiciero de Maxi y me bajaron. Me dio mucha bronca eso de las propagandas fraudulentas, de métodos milagrosos que incitaban a la gente a no ir al médico. Un desastre. Bueno, acá le veremos. Bueno, todos los empalmes los repasamos, luego mejoramos la aislación. Ya sabemos que está bien, es un empalme de los nuevos, así que se ve que está bien conectado, solamente le refuerzo la aislación, no voy a desarmarlo. Bien, ya queda. Y con esto, amigos, vamos terminando el repaso de lo que es las luces, las bocas del techo. Claro, todo bien, igual recordemos que la instalación vieja. Ahora vamos a seguir con esto, con esta tapa. Ahí está la luz. Y bueno, amigos, gracias por el video y nos vemos en el próximo.